17 de mayo de 1896, un grupo de empresarios mexicanos fundó la fábrica textil Río Grande, el último proyecto de colonia industrial del siglo XIX en Jalisco. A través de 100 años de historia, tras sus fuertes muros se encierran las voces de las personas que formaron la gran familia de la textilera, y por sus naves resuena el eco de las máquinas que hace ya varios años fueron obligadas a callar. Guadalajara finca su desarrollo económico en el comercio. Aquí, como en toda la América hispana, la corona española impuso fuertes restricciones a la actividad industrial. Y no es sino después de la independencia, y principalmente hasta que Porfirio Díaz llega al poder, cuando surgen las primeras fábricas. El establecimiento de infraestructura en comunicaciones y transportes, la existencia de mano de obra barata, el férreo control del país por parte del general Díaz y las facilidades para la inversión extranjera permitieron una acelerada industrialización que, en muchos casos, adoptó las experiencias fabriles inglesas. Bueno, el modelo de colonia industrial surge en Europa a mediados del siglo XIX como respuesta a toda una serie de problemas que habían entre la clase obrera en Inglaterra, porque las fábricas estaban ubicadas en las ciudades, entonces formaban tugurios muy insalubres, y incluso había problemas de movilización obrera, de revueltas, de crimen, de violencia. Entonces, esto aunado a otro factor, que es el factor hidráulico, las fábricas, con el descubrimiento de la electricidad, empiezan a requerir fuerza hidráulica para mover sus, primero con malacates y luego eléctricamente, sus máquinas. Se trasladan, salen de las ciudades y se instalan en el campo. Y se arma un modelo de colonia industrial, que es un modelo que le llaman cerrado, controlado. La fábrica tiene toda una extensión aledaña, que es el pueblo, y este pueblo tiene una muralla, y se abren las puertas nada más en la mañana o en la tarde, dependiendo de lo que diga el director de la fábrica. Este pueblo al interior tiene iglesia, tiene teatro, tiene tiendas, tiene correo, tiene cárceles. Bueno, un caso típico de colonia industrial es la fábrica Río Grande, en El Salto, Jalisco. Allí, y si vemos, es una colonia que se construye a fines del siglo pasado. Es una fábrica que sigue un modelo arquitectónico totalmente europeo, ¿no? Con grandes portales, con un reloj, con unas fuentes, con grandes construcciones, porque eso le daba prestigio e imponía a los obreros todo un sistema, ¿no? Francisco Martínez Negrete fue el promotor del proyecto y quien
inició la construcción del edificio en 1896. Pocos años después, y debido a problemas económicos, tiene que venderlo aún antes de haber podido concluirlo. Es entonces cuando entra un grupo de franceses a comprar, un grupo de accionistas franceses a comprar la fábrica a comienzos del siglo XX. Entre ellos está la familia Brum, la familia Cousin, que eran los dueños también de las grandes tiendas comerciales como el Nuevo Mundo, las fábricas de Francia, todas estas tiendas que se encargaban precisamente de vender las telas. Y aquí, a ellos comprar las fábricas, ellos iban a ser los productores de los mismos productos que iban luego a vender en sus tiendas. Río Grande se convirtió así en un polo de atracción para pobladores provenientes de otras regiones del estado y del país. La abundante oferta de trabajo para hombres y mujeres y una política de nuevas contrataciones que daba preferencia a los hijos de los obreros permitió que muchas familias vivieran íntimamente ligadas a la fábrica por varias generaciones. En cierta ocasión, los funcionarios del ayuntamiento le enseñaron a mi abuelo un periódico donde decía, entre otras cosas, que aquí en El Salto había demasiado trabajo y que había trabajo hasta para las mujeres. Mi abuelo tenía 5 hijos, 4 mujeres y mi papá. Le dijeron, tú ve con tus hijas y tu hijo, tú y tu esposa ya se hacen ricos. Y mi abuelo se vino primero y se trajo a mi abuela y a mi tía la mayor. El día que llegaron al Salto, mi abuelo vino aquí a la puerta de la fábrica. Entonces, los de la administración de la fábrica lo metieron y ese mismo día trabajó. En la colonia industrial, las condiciones de vida y trabajo solían ser mejores que en otros contextos urbanos. ¿Por qué? Porque la colonia, a cambio de sumisión, a cambio de que ellos aceptaran vivir en esas condiciones, le proporcionaba casa. Una casa sencilla, pero al fin y al cabo una casa, agua potable, electricidad. En las fábricas textiles trabajaban hombres y mujeres. Por lo tanto, el ingreso familiar no solo era del hombre, sino también era un ingreso familiar. El gobierno de Porfirio Díaz permitió la industrialización del país, pero a costa de la clase obrera. Las contradicciones y las medidas coercitivas contra los trabajadores aumentaron cuando los antiguos dueños ceden el control de las fábricas a los administradores. Un típico problema es la tienda de raya. La tienda de raya era una manera de facilitarle a los obreros el que pudieran tener todo lo que necesitaban en la tienda de raya. Por lo tanto, la tienda de raya vendía absolutamente de todo. Era un gran almacén donde los obreros podían encontrar de todo y se los iban descontando de su salario. Poco a poco, los obreros se van endeudando y finalmente no tienen prácticamente ningún salario porque todo se lo tienen que pagar a la tienda de raya. Es por eso que las grandes huelgas de obreros textiles, por ejemplo, es en contra de la tienda de raya, fundamentalmente. Esta situación deviene en huelgas en muchos lugares del país. Algunas, como la de la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz, fueron reprimidas con brutalidad.
el descontento generalizado que vivía toda la clase trabajadora mexicana, en especial los campesinos, finalmente se manifiesta con violencia en la Revolución de 1910. Se da un cambio muy fuerte en el nivel del campo, en nivel agrícola. Empieza la reforma agraria y se empiezan a expropiar las grandes haciendas. Pero no hay ninguna fábrica que sea expropiada en esos momentos. Es decir, los industriales siguen trabajando normalmente. Es más, tienen un apoyo decidido de las autoridades y del gobierno. Sin embargo, ahí se empieza a crear la conciencia de clase en los trabajadores de la industria textil. De hecho, empiezan a formarse los sindicatos. Pero lo curioso del caso de México, pero muy en especial del caso de Jalisco, es que se forman dos sindicatos. Los sindicatos rojos, anarquistas, y los sindicatos blancos o católicos. Y los dos van a tener mucha fuerza. La pugna entre los dos sindicatos da lugar a enfrentamientos entre los mismos obreros y es finalmente el sindicato anarquista el que recibe el apoyo del gobierno. En Río Grande, el sindicato llega a tener tanto poder que en 1943 logra la separación de Juanacatlán para formar el municipio de El Salto. Me platican los señores de mayores que yo, que ese día fue un día de fiesta en Salto. Los oradores de aquel entonces, hubo una fiesta y decían que era El Salto el único municipio de todo el país logrado la independencia, la separación de Juanacatlán por los obreros textiles. Lo interesante aquí es que los que van a controlar ahora el orden social ya no son los empresarios, sino que son los obreros. Y entonces la fábrica y los industriales tienen que negociar con los obreros, que son a la vez los dirigentes del municipio. Daban el primer pito, lo que llamamos el silbatazo, y el único reloj público pues era el de la torre aquí de la fábrica. Los que tenían reloj, radio, bueno, pues ahí oían la hora, y si no, pues aquí, el de la torre de la fábrica, a las 5:15 daban el primero, y luego el segundo a las 5:30, el tercero a las 5:45, y a las 5:50 le daban el chiquito, y siempre le daban más corto, el de las calderas a los tirarles le daban más cortito, y con el chiquito ya sabías que faltaban 5 minutos, y córrele, porque el portero, dando las 6, la cerraba. Pues yo sentía mucho gusto. Ya que cuando estaba el que pitaban, decía yo, ay, ya está pitando. Ya va esto, como yo tenía que
atender a todos los chiquillos, ¿verdad? Pues ya va el segundo, pues yo ahorita, pues hay veces que está corriendo en la cazuela para acá, venía a acabar de comer, ¿verdad? Pues sí, sí me daba gusto, ¿para qué voy a decir que no? La gente tenía que madrugar porque en ese tiempo, cuando el río de Veras tenía agua, no era un baño que tenía pasar el puente. Y ahí viene uno y ahí viene otro y pues entrabas corriendo. Porque lo que ahora le nombran el supervisor, aquel que le llamaban el maestro, miraban que no habías entrado, te reportaban para que mandaran un suplente a cubrir ese lugar. Pues mire, de primero, mi estudio que yo estudié aquí fue tejedora. Trabajaba a tupear con la tela. Ya después me mandaban a, pues a donde ellos me mandaban. Anduve en la canillera, anduve en la devanadora, anduve en el carretero, anduve ya por última en la cordonera. Digo, hacía la cinta, la boqueta. O sea, hacía muchas telas. Le digo, se hacía la mezclilla, la manta, el martisé ese de cuadrito. Había cajines que había esa tela cuadradita. También se trabajaron en la borra de la jerga las cobijas. Una temporada que echaron las cobijas. Todo eso se hacía. Desde el día que entra uno a la fábrica no tienes otra cosa más estar pensando en el horario de la fábrica, he venido a trabajar. Y pues normalmente el ambiente de los pueblos, la convivencia. Los ayudaba. Yo digo a mi ver, pues yo tuve unos compañeros muy, muy buenos, porque yo a veces que yo le decía, ay tú Goyo, un señor que se llama Goyo Delgadillo, le decía yo, y Goyo, ay Goyo, pues no, yo no le sé, ay, te apures, yo te digo. Y él me decía, ¿verdad? Quiere decir que entre todos nos daban la mano. Dada mi edad, era bonito. Pues que yo tenía mis 17 años y en ese tiempo, pues aunque te canse el trabajo, lógico, pero se hace la jornada corta porque en ese tiempo entraba uno a las 6 de la mañana y a las 9 salía uno a sus casas a desayunar. La planta se paraba una hora y en esa hora pues íbamos y desayunábamos. Yo calculo que más del 95% de los trabajadores y todos en ciertas calles, vamos a hablar de la calle 50, 100, 200, hacíamos grupitos, la mayor parte del club deportivo donde pertenecías, ya empezaban a pitar para regresar a trabajar y ya regresábamos, de tal forma que a las 10 ya estábamos otra vez a trabajar. Hasta las 6 de la tarde. La gente normalmente siempre ha sido muy trabajadora en ese aspecto. Se meten a trabajar y uno, el tiempo se hace corto. Había muchos departamentos, que había mucha gente, muchas mujeres trabajando. Y sobre todo, pues, como te digo, llegaba todo. También había lugares para todo. Allá arriba, en la parte de arriba, era algo especial también. Así es que aumentaba mucho la producción de muchachos y de la mezclilla. No, pues a uno lo pensaban de peor, oiga. Las que trabajaban. Peor una mujer así soltera, pues luego lo juzgan a uno, ¿verdad? Ay, pues más que pues, yo hice buena concha. Yo sabía que yo tenía que trabajar porque yo tenía necesidad de trabajar, pues formar mi familia. Usted sabe que siempre a las mujeres solteras siempre se los juzga mal. Yo quería que las muchachas se dijeran que yo trabajaba. Y cuando yo trabajaba no había añil. Un poquito, pobrecito. Pero ya con eso yo ya pasaba y que me vieron la ropa de obrero. Y como que me sentía yo, y no nomás yo, sino todos los jóvenes,
No era vanidad, pero como un orgullo de ser ya obrero textil. Después de la Segunda Guerra Mundial, México inicia un periodo de prosperidad económica que se manifiesta, entre otras cosas, por una modernización en la infraestructura industrial. En Río Grande, los viejos telares empiezan a ser obsoletos y ceden su lugar a nuevas maquinarias que desplazan la mano de obra. No me acuerdo exactamente, pero fue como el 40 y tantos. Fue cuando fue la primera modernización. No estoy muy seguro, pero sí más o menos por ese tiempo. Sí, es lo que te dije, tuvimos que quebrar toda la maquinaria, sobre todo la cuestión de telares. Entonces sacan las máquinas, los telares, a el patio y rompen los telares con unos marros. Y la gente que había trabajado años y años con esos telares, que conocía todos los detalles, que le conocía, que le había adquirido un cariño, una relación con esa máquina, están realmente muy angustiados y llorando viendo cómo el proceso de modernización significa la destrucción de las máquinas, una nueva etapa. Muchos rostros de mujeres pues mayores de edad, ¿verdad?, que ya andaban llegando a los 50 y cerca de 60 años, lloraban. Dale más recio, mendigo, le dijeron a que estaba destrozando. Yo volteé al grito así de una señora, volteé así, la vi con su lágrima así. Dijo, de esos telares, se mantuvo mis padres, me mantuve yo, me mantuve a mis hijos, les di escuela por estos telares. Y emigró mucha gente. Cada 8 días salían de 50 a 100 trabajadores liquidados. El sindicato es el que se encarga de señalar quiénes son los que se van a quedar. Y ellos recurren a una fórmula muy simple. Y dicen, son los jefes de familia los que se van a quedar en la fábrica. ¿Qué significa esto? Que las mujeres que trabajaban en la fábrica ya no van a seguir trabajando. Son los hombres los que tienen un derecho. Y se arma un problema muy fuerte al interior del sindicato, porque el sindicato estaba formado por hombres y por mujeres. Y las mujeres desde siempre habían trabajado, sobre todo en los hilados. Las mujeres estaban acostumbradas a ganar sus centavitos y pues ayudaba para su familia, ¿verdad? Porque los hombres, pues siempre, pues aunque sean los esposos, pues siempre pues eran muy enamorados. Pues dejaban a las señoras sin dinero, ¿verdad? Yo digo, porque ellas por eso trabajaban. Y por eso es que fue la mujer la más ejecutada. De todas las mujeres, más yo quedé sola. Trabajaba pues para pasar mi vida, pues. Pasar mi historia aquí en el trabajo. Saqué que Dios nuestro Señor me concedió una enfermera, una secretaria, una abogada, una licenciada. Y ya ahora tengo 2 muchachos llanteros, tengo un electrónico, pero de aquí salió para ellos. Porque yo de aquí saqué para sacarlos adelante. Las nuevas modernizaciones que se dieron en los siguientes años permitieron a Río Grande alcanzar altas cuotas de producción. También empezaron a surgir nuevos conflictos laborales que desencadenaron en huelgas sucesivas. En 1982, la fábrica pasa al poder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, ahora bajo la denominación de Nueva Nacional Textil. Después de un breve periodo de esplendor, los problemas vuelven a aparecer y en 1995 se inicia otra huelga que a la fecha no ha tenido solución.
Yo creo que, al igual que muchas otras fábricas textiles, como las de Puebla, por ejemplo, que han cerrado en los últimos 10, 15 años y que no se han reabierto, yo creo que este va a ser el futuro de la fábrica textil de Río Grande. Para empezar a trabajar y para poder competir, tendría que darse un nuevo proceso de inversión de capital. Pero hoy en día el pueblo de El Salto ya no depende única y exclusivamente de la fábrica Río Grande. Es un pueblo, como muchos otros pueblos de Jalisco, dinámico, con una serie de alternativas comerciales e industriales y de servicios, y la gente ya no está dependiendo nada más de esta alternativa laboral. Hay un grupo pequeño de obreros que todavía está esperando, ¿no?, que todavía siguen en huelga y que esperan una respuesta, pero el tiempo va corriendo y corre más bien en contra de ellos. No, que eso es lo que yo diario le pido a Dios, que no sé, se arregle, ¿verdad?, que haya, que tenga compasión a los obreros de aquí. Yo estoy pidiendo a Dios vida y salud, porque ya no está lejano el día en que ya no veamos la bandera rojinegra de la huelga. Este imponente monumento permanece abandonado y en silencio. Son los recuerdos de quienes aquí vivieron y trabajaron los que ahora dan vida a este lugar. Río Grande se levanta como un valioso testimonio del pasado que sintetiza más de 100 años de la historia en Jalisco y México.